dar bienvenida en nombre pues, de toda la ciudad, pero también representada hoy en todas sus instituciones, en la Junta de Andalucía, con su delegado de Gobierno, con Antonio Granados, en la Diputación Provincial, con Eric, su diputado responsable de Deportes, al que agradezco su presencia, y nos acompaña pues, toda la Corporación Municipal, representada con sus tres grupos políticos, que hoy han querido estar con todos nosotros y contigo, que eres la protagonista a la que hoy queremos bueno, pues, saludar, felicitar y rendir este pequeño homenaje en la ciudad que tanto te quiere. Luego, muchas gracias, María. Nos acompañan también la diputada autonómica Rosa Fuentes, el senador Vicente Azpitarte. Muchas gracias a todos por acompañarnos, pero sobre todo a todos vosotros, a los que habéis querido en esta mañana pues, estar aquí junto a María y reconocerla todo lo que ha hecho ese esfuerzo y el llenarnos de satisfacción en París. Querida María, decía que hoy es un día muy, muy especial para nuestra ciudad. Nos reunimos para rendirte ese merecido homenaje como la mujer que ha vuelto a elevar el nombre de Granada a lo más alto del deporte mundial. María, en los recientes Juegos Olímpicos de París de 2024, has conseguido algo que quedará grabado en la historia nuestra, pero sobre todo en la historia de nuestro país, en la historia del olimpismo y en la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia de Granada. Dos medallas, una de plata y otra de oro, te elevan a ser la mujer atleta mejor de nuestro país, de España, y el gran orgullo de tu pueblo, de Orce, que hoy también te acompaña, algún vecino de Orce, y de tu ciudad, Granada. Granada se siente inmensamente orgullosa de ti. El año pasado, la vuelta del nuevo curso fue con tus medallas de oro en el Mundial de Atletismo. Ahí anunciamos que en la Comisión de Honores y Distinciones de nuestro ayuntamiento íbamos a proponerte como medalla de la ciudad. Así lo hicimos con el acuerdo de todos, como un claro reconocimiento del cariño que te profesa tu ciudad. A tus logros deportivos se suman el ejemplo que nos das con tu testimonio de esfuerzo, dedicación y pasión por conseguir las mejores metas. Eres también un ejemplo de lo que significa trabajar en equipo. Por eso hoy nos acompañan tu entrenador, Jacinto Garzón, que les preguntaba a María, ¿hace cuántos días nos veis? Y me decían, ayer comimos juntos, viene a casa a comer todos los días. Ese es un equipo unido, María, ese es un equipo que ha demostrado que funciona. Junto a tu fisioterapeuta también, Ángel García, y tu responsable de fisiología, Jesús Sánchez Huertas, que también nos acompañan esta mañana y hay que agradecer todo su trabajo. Siempre ha reconocido el valor de quienes te rodean, de tu equipo, de tus entrenadores y también de tu familia. Sabemos que los logros no son nunca individuales, sino que son el resultado del esfuerzo colectivo y en eso, querida María, eres también un modelo para todos. Tu historia es un ejemplo repleto de inspiración que desde la superación nos motiva a todos a trabajar por nuestros sueños. Este último año no ha sido nada fácil, ¿verdad? El delegado de deporte, Fernando, destacaba, ¿no? Y recordaba cuando te veíamos, ¿no? Ahí recuperándote, cuidándote, con tus muletas, haciendo un enorme esfuerzo. Y todos te animamos, te trasladamos esa confianza que necesitabas, pero hiciste un gran esfuerzo y confiaste en ti misma. Un año que no ha sido fácil, pero con tu firme voluntad, con tu espíritu de lucha, te superaste y te convertiste en esa muestra de superación y de esperanza para todos nosotros. En cada paso que diste en París, no solo competías por ti, sino por todos aquellos que creen en el poder de la perseverancia. Amiga, nos has emocionado. Aquella mañana del primer día de agosto,
nos llevabas a todos a tu lado mientras te seguíamos pegados a la tele con mucha atención. Y en unos días, junto a tu amigo, subiste a lo más alto con el oro. Todo un país se unía en ese abrazo en la línea de meta. Estábamos contigo. Para Granada, tu figura representa más que el éxito deportivo. Eres el reflejo de los valores que queremos promover en nuestra ciudad, el que tienen que tomar como suyo todos los granadinos y especialmente los más pequeños. La determinación, la constancia, la humildad, el esfuerzo, la capacidad de afrontar adversidades y también la gratitud de quienes nos apoyan. Siempre agradeces, María, el apoyo. Cada vez que compites, llevas el nombre de Granada contigo y lo haces con el orgullo y con la dignidad que solo alguien que ama profundamente su tierra puede demostrar. Y es que sabemos que te gustan que te llamen la granaína. Y eso es algo que hace referencia a tu origen, pero además es un emblema de todo lo que representa para nosotros. Eres la mejor embajadora de nuestra ciudad, de Orce y de su provincia. Por eso hoy queremos agradecerte todo esto. Nos hace sentir que cada kilómetro recorrido en París, cada paso que diste en esas bellas calles, lo hiciste también al lado de cada uno de nosotros. María, desde lo más profundo de nuestros corazones, te damos las gracias. Gracias por enseñarnos que con trabajo duro, con constancia, nada es imposible y la meta es posible. Gracias por llevar a Granada en tu corazón y por hacernos sentir tan orgullosos de ti. Muchísimas gracias, campeona. Muchísimas gracias, María. Todos venimos y nos agrupamos en torno a ti, a ese reconocimiento ya reconocida, ¿eh? Lo quiero decir, que María forma parte, bueno, como lo decía Marifran, a través de una de las distinciones de la ciudad, y luego en el 2024, nosotros hace en febrero, todavía estamos en el año, pues fue la medalla de oro de Andalucía, y allí lo tuvimos en esa entrega en el día 28 de febrero. Yo, si me permiten, para no copiar y aportar aspectos que se tienen que reconocer y distintos de lo que ha trasladado la alcaldesa Marifran, cuando estamos en la televisión viendo los Juegos Olímpicos y vamos viendo, porque es una prueba larga, ¿no?, y estamos siguiéndola y la estamos viendo, pues todos sentimos mucho orgullo y sobre todo ese momento de furia cuando se rompe a la entrada y de alegría y de satisfacción como primera que llega a la entrada y atraviesa la meta. Pero claro, es el trabajo que a mí me gusta decirlo siempre cuando estamos haciendo un reconocimiento a un deportista y a un deportista de élite, es el trabajo y el esfuerzo desde cuando somos pequeñitos, ¿no? Desde cuando yo creo que María empezaría con 7 u 8 años, tú me corriges después, a una disciplina deportiva y el sufrimiento, el trabajo, el esfuerzo, el apoyo de los padres, el apoyo por parte de todo el círculo familiar y de los amigos, pues para acercarte y sales de Orce y te vas a Baza y de ahí empiezas a entrenar, saltas luego a nivel internacional, porque todos estaban muy satisfechos, es que lo quiero decir abiertamente, los reconocimientos que le dábamos, el de Andalucía, en febrero, el 28 de febrero del 2024, eran por esos grandes éxitos que habíamos tenido y ese reconocimiento, Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, el campeonato que habíamos tenido, el del mundo atletismo en Budapest, donde tenemos la medalla, donde, bueno, pues tenemos un reconocimiento de una deportista española, especialmente, granadina y andaluza, que disfruta. Pero bueno, aquel día del 2024, que junto con Álvaro Martín, bueno, pues vemos las dos medallas. Y nos sentimos satisfechos, yo lo digo abiertamente en nombre, pues aquí, del presidente, aunque en su momento él tendrá que decir bastante más, ¿no? Pero, porque hay que apoyar a los deportistas, y apoyar a los deportistas lo ves a través de los diversos programas.
y lo quiero decir abiertamente, con el Plan Andalucía Olímpica o Ayuda Olimpo o el Plan Mentor 10, cuando ella se acerca a otros deportistas, que lo quiero decir, y María traslada, bueno, pues las experiencias, los consejos y sobre todo la experiencia de cómo lo hace posible, pues, a los más jóvenes, a los que están empezando o a los que están peleando. El apoyo institucional es fundamental y sobre todo en las instalaciones para entrenar, aunque lo suyo es una disciplina de marcha, pero sí necesita hacer un trabajo muy sólido también a través de las próximas instalaciones o las próximas instalaciones que tengamos y que se le den. El reconocimiento también tiene que ser en equipo, lo trasladaba Marifran, ¿no? Jacinto es que nosotros lo tenemos porque es funcionario de la Junta de Andalucía, de que me acompañan hoy tanto el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte como la delegada territorial de Desarrollo Educativo, de Educación, porque Jacinto forma parte y tiene también algo que ver, ¿no?, en el apoyo, sobre todo en los entrenamientos que se hace y con el programa también SEDA, ¿no? A veces me como una ahí, ¿no? El programa SEDA, también de apoyo y sobre todo de marcha responsable de toda Andalucía. Y luego el equipo, pues hablábamos de fisioterapeuta o de mi amigo Jesús Huerta, ¿no? Jesús Huerta es como nutricionista, que no te equivoques, ¿no? Eso también es una satisfacción y una referencia que lo tenemos en la provincia de Granada, que me hablaba que en poco pues se iba ya a ese congreso europeo, creo recordar que tiene una salida. Bueno, pues al final lo que estamos hablando es la provincia de Granada, Andalucía, con todo un equipo que hace posible que tengamos este reconocimiento. Y este reconocimiento especialmente en ti, María. Y me decía a mí el otro día en el partido de baloncesto del Jovirán en la calle, todo un espectáculo, también hay que destacarlo, la primera vez que se hace en la calle, voy a estar, como ha estado, pero ahora voy a estar más apoyando a todo el deporte granadino y sobre todo para todo aquello que necesitéis las instituciones, porque ese es el modelo, ese es el referente. Cuando tú haces deporte base y estás en tus instalaciones, Ayuntamiento de Granada, con muchos miles de personas y sobre todo con los clubes deportivos y están haciendo deporte y trasladándole hábitos saludables a los más pequeños, tienes que tener un referente. ¿Y qué referente mejor tenemos nosotros en Granada, en el mundo del atletismo, que María Pérez? Yo no me extiendo, de verdad, felicitarte. Ya sabes que eres medalla de oro a Andalucía de febrero 2024 y habrá que seguir pensando qué otros reconocimientos pues podemos dar. Es una satisfacción, Orce, Granada, Andalucía, y seguir sobre todo el orgullo que tenemos todos los que nos sentimos y los que vemos, especialmente algún paisano de Orce que estoy viendo ahí al fondo, ¿no?, que sentimos por alguien que atravesó esa línea de meta con esa dificultad de excelencia y de ser la número uno en unos Juegos Olímpicos para todo el mundo y sobre todo en París. ¡Qué ciudad más bonita! Así que, María, gracias en nombre de la Junta de Andalucía, que eso ya lo sabes, y a tu entera disposición siempre. ¿Presento yo a Eric? ¿Sí? Bueno, pues le voy a pasar la palabra yo a Eric de la Diputación Provincial, que también tiene mucho que decir, sobre todo Orce y el apoyo al deporte que tenemos. Muchas gracias. ¿Qué decir? Que no se haya dicho nada. Solo dar las gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Granada, a su alcaldesa, por este reconocimiento que se le hace a la granadina más famosa de los últimos años, a toda la corporación, a todas las instituciones, a los vecinos y vecinas que han querido venir a acompañarte, tanto granadinos como del resto de la provincia. También dar las gracias a la Junta de Andalucía por esos programas olímpicos que apoyan y también nutren a tantos deportistas que después todos los granadinos nos sentimos tan orgullosos de sus méritos deportivos. Y también darle las gracias a María, a todo su equipo, a tantas y tantas horas de trabajo y esfuerzo que han tenido sus resultados. También por ser una referencia para tantos deportistas, profesionales y no profesionales. La Diputación Provincial tiene una encomienda, un trabajo, que es que todos los granadinos puedan hacer deporte en las instalaciones deportivas a nivel provincial y a nivel municipal.
Y gracias al esfuerzo y trabajo y el reconocimiento que ha hecho María y a sus logros profesionales, seguramente que motiven a muchos pequeños que en algunos años serán olímpicos, que espero que sigan tus pasos y podamos conseguir en el futuro muchas medallas olímpicas, y para eso también está la Diputación Provincial. Está abierto el plazo, como sabes, María, para solicitar las subvenciones que la Diputación Provincial ha convocado para deportistas olímpicos y paralímpicos que están compitiendo en estos momentos también en París, y espero que cuando se acabe ese plazo que la recibáis lo más pronto posible, porque realmente es un reconocimiento más a vuestro trabajo que la Diputación Provincial quiere hacer con vosotros. Dar las gracias por este magnífico acto y homenaje, y espero solo que sea uno de tantos y que prácticamente en todos los eventos deportivos que voy está María, porque es una referencia, porque estamos orgullosos de ella y todo el mundo quiere contar con su presencia para seguir fomentando y promoviendo el deporte granadino a nivel nacional e internacional. Nada más que muchas gracias, María. Enhorabuena. Primero, dar las gracias al alcalde San Marifran, a Antonio Granado, a Eri, a los demás cuerpos institucionales aquí presentes. Yo soy de pocas palabras, ya sabéis que no me gusta mucho hablar en los micrófonos, pero quiero dar las gracias a cada uno de vosotros por lo que hacéis por la ciudad de Granada, por dejarme este espacio tan bonito para el día de hoy, como es la casa de todos los granadinos, y encantada de mostrar estas medallas que, como siempre hay que decir, trabajo en equipo. Más que un reconocimiento individual, es un reconocimiento en equipo. Pueden estar muchos de los que estuvieron en París disfrutando en persona, están aquí hoy conmigo. Y al final son los que verdaderamente se merecen los reconocimientos, pero son los que están detrás de mí. Yo soy la que pongo las piernas, la cara, el cuerpo en general. Así que gracias por estar hoy aquí conmigo. Sois parte de esto y al final sin vosotros las medallas no son posibles. Así que esto hay que ser consciente y real. Como le he dicho, mi objetivo siempre que voy a viajar y a competir fuera de España es hacer vibrar, sentir, disfrutar, sufrir toda la emoción a todos los granadinos. Creo que lo hemos hecho tanto Álvaro como yo. Pero también, bueno, Álvaro y yo siempre decimos lo mismo, y es que somos de Llerena, somos de Orce, somos de un pueblo de 1.200 habitantes. No nos hemos tenido que ir a un centro de alto rendimiento, a una capital, Madrid, Barcelona, para obtener grandes resultados. Así que también es un mensaje para la sociedad y para los políticos, para que vean que todo el dinero no se tiene que ir a las grandes ciudades, sino que en las pequeñas ciudades se pueden conseguir grandes resultados. Y voy a decir una cosa, ya es lo que he dicho poco. A Eri lo vi en diciembre en la gala de Guadix, prometió la pista de atletismo. Espero que esté antes de 4 años, que seguramente sea mi último ciclo olímpico. Ahí te dejo la bala. Antonio Granada el otro día en el baloncesto me dice, ¿está aquí? ¿No te has ido de vacaciones? No. Y le dije, me vas a tener que aguantar tanto tú como Eric y como el resto de políticos verme en todos los actos deportivos que tenga Granada, la Junta de Andalucía, porque creo que tenemos que ser un referente no solo para la sociedad, para los más mayores, sino para los más pequeños. Y tengo un papel ahora, que es apostar por el deporte, porque se invierta más en el deporte, que al final es un hábito de vida saludable, a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Evitamos enfermedades, evitamos cualquier tipo de problema. Y así que me vaya a ver en el partido de baloncesto, en los partidos de fútbol. Me voy a ver en todos lados, hasta en los deportes de invierno. Así que muchas gracias.